Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y en el video de hoy le voy a piratear 10 leaks a Mark Knopfler. Se los voy a enseñar uno por uno y luego voy a tratar de usarlos sobre un blues. Hace poco estuve viendo el Alchemy Dire Straits Live, que fue el primer álbum en vivo de Dire Straits, en 1983, antes que yo y que la mayoría de ustedes hayamos nacido. Este álbum tiene todos los hits de la banda, pero a diferencia de las versiones de estudio, aquí Mark Knopfler toca solos de guitarra de 10 minutos. Y me pegué sacando algunos leaks que toca sobre Sultans of Swing. Así que hoy vamos a piratearnos 10 leaks locos calatos de Mark Knopfler. Bueno, empecemos. Leak número 1. ¡Pero qué sorpresa! ¿Qué guitarra está usando Mark Knopfler? Una Stratocaster roja y blanca, casi, como esta. Si aún no lo sabían, el 28 de este mes voy a regalar esta guitarra a uno de ustedes. Para participar solo tienes que 1. Estar suscrito a mi página de Patreon y 2. Mandarme un mail con tu versión en guitarra del himno nacional del Perú. Bueno, regresemos al leak. Para que funcionen estos leaks los tienen que tocar con los dedos en la mano derecha. No con pick, sino con los deditos. Porque ese loco de Mark Knopfler solamente toca con dedos. Vamos por el leak número 2. Ese leak es super country, suena como un pollito paseándose por la granja y picoteando su maicito. En verdad solamente es una línea que repite varias veces. Vamos por el leak número 3. Ese leak en realidad tiene el mismo concepto. Coge algunas notas y las repite y le da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. No olviden que pueden encontrar las tablaturas y partituras de todos estos leaks en mi página de Patreon, para que los puedan sacar con toda la paciencia del mundo. Vamos por el leak número 4. Este leak es uno de mis favoritos. Empieza como pentatónica menor, luego pasa a ser como un arpegio de fa mayor con novena, pero lo más chévere de este leak es la rítmica que tiene. Vamos por el leak número 5. Este es otro leak que suena como un pollito picoteando su maicito. Este leak con todos esos pasos cromáticos le podría ir muy bien a un acorde dominante. Escuchemos el leak número 6. Ese es otro leak que puede hacer que suenes a Mark Knopfler en un segundo. Si se dan cuenta, Mark Knopfler le encanta empezar sus leaks con un arpejito. Veamos el leak número 7. Ese es otro leak que me llamó la atención por la rítmica. Y creo que también me llamó la atención porque es un leak que le he escuchado a Keith Urban tocar bastantes veces. Probablemente Keith Urban también haya estado pirateando estos leaks de Mark Knopfler. O quién sabe, tal vez es un leak de country súper conocido y nosotros somos unos ignorantes. Un poco más lento sería así. Vamos por el leak número 8. Este leak es chévere porque está hecho para usarlo cuando llegue el clímax del solo. Un poco más lento, se ve así. Y si ese nivel de clímax no fue suficiente y quieres llevar la intensidad un paso más allá,
tenemos el lick número 9. En medio de esos bendings locazos aparece este lick totalmente knopfleriano. Por último, el lick más conocido, más famoso, más célebre, más copiado y más utilizable de Mark Knopfler es este. Lick número 10. Ese lick está compuesto por varios arpegios de tríadas. Si no sabes los arpegios de tríadas, necesitas el manual de supervivencia para guitarrista, libro 1. Bueno, esos fueron 10 licks locos calatos de el buen Mark Knopfler. Y ahora voy a tratar de insertarlos en un blues, a ver cuáles de ellos logro insertar en este blues. Porque ¿de qué sirven los licks si no los vamos a saber aplicar o utilizar? El backing que voy a poner no se parece en nada a Sultans of Swing, es totalmente diferente, es más lento, es más, es como un poco swing. Pero igual voy a tratar de meter ahí como sea algunos de estos licks. Disclaimer, no estoy diciendo que así se tenga que tocar el blues, pasando de un lick al otro lick, para nada. Es más, este canal se trata de todo lo contrario, de cómo evitar eso. Pero a veces, de vez en cuando, puede ser divertido meter ahí un guiño a uno de tus héroes de la guitarra, si es que Mark Knopfler es uno de ellos. No olviden que en mi página de Patreon van a encontrar, entre muchas otras cosas interesantes para los guitarristas, las tablaturas y partituras de todos estos licks. Ya para que los analicen con microscopio con todo el tiempo del mundo y los puedan sacar y hacer parte de su vocabulario. Y el dato curioso del día. ¿Sabías que hay un dinosaurio al que le pusieron el nombre por Mark Knopfler? Este es el dinosaurio y se llama Massiacasaurus Knopfleri. Ahí está. Pero ahora hablemos de esta guitarra y del concurso. Porque si te la ganas, quién sabe, tal vez en unos años inspires a algunos exploradores a que le pongan tu nombre a un dinosaurio. Para participar en el concurso, para llevarte a esta bebita a tu casa, tienes que hacer solamente dos cosas. Uno, estar suscrito o suscrita a mi página de Patreon. Y dos, mandarme un mail con tu versión en guitarra del himno nacional del Perú. Y con eso ya vas a estar participando. Puedes mandar tu video hasta el 25 de julio, hasta el 25 de este mes. O sea, hasta el próximo sábado. Y el 28 de julio, en Fiestas Patrias, yo elegiré al ganador la versión que más me guste a mí y él o ella se llevará esta guitarra a su casita. Muchas gracias por ver este video. No olviden darle like y también déjenme en los comentarios cuál fue su lick favorito, cuál creen que pueden utilizar en su vida diaria. Y muy importante también, por favor, pásenle este video a todos sus amigos guitarristas, porque a nadie le va a caer mal una nueva Stratocaster en su colección. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!